Fundación Vista para Todos. Y esta tarde nos encontramos en el Centro de Exposiciones Quito, en la primera Feria de Seguridad por un Buen Camino, en el cual encontramos expositores de diversas entidades públicas y privadas, quienes nos dan a conocer sobre nueva tecnología y leyes de tránsito para concientizar a la ciudadanía. Soy Marco Torres Andrade, soy el rector del Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas INSTAP. En este momento nos encontramos en esta exposición invitados por la Agencia Nacional de Tránsito. Es la primera feria de vialidad. Estamos participando tanto con el Instituto Superior como también con el colegio. Aquí tenemos las áreas que nosotros impartimos, son electricidad, electrónica, comunicaciones de telecomunicaciones y mecánica automotriz, esto es en el Instituto Tecnológico. En el colegio, en el bachillerato, nosotros tenemos bachillerato general unificado en ciencias, también tenemos el bachillerato técnico en electrónica, el bachillerato técnico en mecánica automotriz. Usted va a encontrar en cada uno de los stands información acerca de lo que hacen nuestros alumnos. Un saludo para el licenciado Diego Benítez, presidente de la Fundación Vista para Todos, quien nos permitió transmitir el evento extendiéndonos sus manos solidarias.